Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hágame saber de dónde se están conectando y qué máquina Cricut tiene. hoy. si no tiene una máquina Cricut, tal vez qué máquina están pensando comprar. Hola, hola, hola a Sharon, hola a Mej uh, Mejía Torres, a Darly, creo que tu no el nombre es Derly, a veces me confundo cuando ponen el apellido primero, entonces, bueno, yo creo que el nombre es Darly. Saludos, saludos, ¿cómo están? Hoy día, hoy día voy a hablar sobre cricket access. Es una de las preguntas que muchas personas siempre me hacen especialmente porque um, las personas muchas de ustedes han visto mi primer o el primer video que yo hice sobre cricket ese ese video ya tiene creo casi cinco años entonces en ese tiempo habían algunas cosas que ahora han cambiado por ejemplo antes cricket access solamente estaba disponible en Estados Unidos y en Canadá y uh, el, el Reino Unido. Pero ahora eso ya cambió hace como 3-4 años. Entonces ahora ya está disponible en la mayoría de, pa de países. Entonces hoy día les voy a les voy a explicar todo lo que tienen que saber sobre, sobre Cricket Access. Um, y al final de, de que haga la presentación sobre Cricket Access, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Saludos a, a Area 71, a Petsnat. Uh, no se olviden que. Es importante que ustedes le den un like a este video porque de esa manera yo sé que quieren que haga este tipo de, de contenido. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Déjenme ir a la, a la presentación donde la tengo. Ok. Voy a ir a esta. Aquí, como les dije, voy a hablar sobre Cricut Access. Ah, bueno, les voy, a, les voy a explicar todo en, en un momento. ¿Qué es Cricket Access? Es la membresía de Cricket con renovación automática que te permite usar la librería de imágenes y fuentes de Cricket. Es, es, esta es la definición de Cricket Access. Hay varios planes de Cricut. Ahora último Cricut ha agregado este plan que es el plan gratuito que viene con tu máquina. O sea, nada más que tú compras tu máquina, tienes tu ID y tienes esta, este plan gratuito. El plan gratuito te da 100 imágenes, 15, fuente, 15 fuentes, te permite comprar imágenes uh, individualmente a través de Design Space. También tienes 250 li proyectos listos para hacer y más de 5 co conexiones. Eso, es cuando, eso, eso viene cua cuando tú creas tu cuenta de Cricut. Luego, ustedes tienen la suscripción estándar, el plan estándar y la suscripción premium. La suscripción estándar te da un acceso ilimitado a más de 1, 150 mil imágenes, acceso ilimitado a más de 500 fuentes. 10% off en imágenes licenciadas. Las, im las imágenes licenciadas son imágenes que son de terceros, que por ejemplo eh, Cricut tiene como imágenes, por ejemplo, de Disney, de Sesame Street, de Star Wars. O sea, cuando ustedes están pagando por la membresía, reciben 10% de descuento en estas imágenes, porque estas imágenes no le pertenecen a Cricut. Son solamente imágenes que ustedes pueden ver, pero ustedes tienen que comprar si quieren utilizarla a través de, uh, de uh, Design Space. Luego tienen más de mil proyectos listos para hacer y colecciones ilimitadas. Si ustedes viven en Estados Unidos van a, y tienen la membresía estándar, van a recibir 10% off cuando ustedes hagan compras en cricket.com. Y también tienen Priority Member Care, que es cuando ustedes llaman a, a Cricket por si tienen algún problema. Entonces, si ustedes tienen la suscripción, van a tener en cierta forma, van a, digamos, como saltar la línea, ¿no? Porque tienen como preferencia. Uh, ustedes pueden pagar mensualmente, que es 9,99 dólares al mes, o pueden pagarlo al año, que es 95,88 dólares. En el momento, esta suscripción, la suscripción estándar, está disponible en, en la mayoría de países. En la mayoría de países, um, incluyendo Latinoamérica, Europa, uh, la, la suscripción estándar mensual, el, en un momento les voy a explicar más sobre, sobre esto. Y, la, suscri y la, um, la suscripción premium por el momento solamente está disponible en Estados Unidos. Esta solamente se puede pagar al año y es de 119 dólares con 88 centavos. La gran diferencia es, es, es más que todo que ustedes van a... Recibir 20% off en, en los materiales cuando ustedes compran. Um, 25, 20% off cuando ustedes compran en la página de en materiales cuando ustedes compran en, en cricket.com. Y también reciben uh, envío gratuito en órdenes de, may de más de 50 dólares. Ahora voy a continuar. Cricket Access. Las imágenes y las uh, las imágenes, las fuentes y los proyectos prediseñados se, que se incluyen en Cricket apare, uh, aparecen con un logotipo. Si ustedes, por ejemplo, van a Cricket a Des, Design Space y si ustedes abren proyectos, van a ver que hay hay una una banderita con la letra A. Eso quiere decir que es, esos, esos proyectos están incluidos dentro de la membresía de Cricket Tax. O sea, ustedes tienen que tener la membresía para poder utilizarlos y van, van, no van a tener que pagar nada extra. Si ustedes no tienen la membresía, entonces tienen que pagar por estos individualmente. Aquí, por ejemplo, están. Esto, esto es una. Screenshot de Cricut Design Space. Cuando ustedes están en imágenes, por ejemplo, se van a dar cuenta todos los que tengan la banderita con la letra A. Como verán, dice otorgado. Eso quiere decir que están incluidos con la membresía, uh, con la membresía de, de Cricut Access. Y las fuentes. Si ustedes van dentro de las fuentes de Cricut, van a ver las fuentes que tienen la letra A. Estas fuentes también están incluidas con la membresía de Cricut Access. Porque si ustedes no tuvieran la membresía, entonces, por ejemplo, la fuente les costaría casi cada fuente, está 4,99 dólares. Entonces, tengan presente eso, qué cosa es más rentable, pagar por la membresía, que es como 8 dólares mensuales, o si ustedes lo pagan a, a 9,99 dólares, .99, si no me equivoco, o pagarlo, a, a, si lo pagan al mes, sale al año sale más barato si están con la membresía estándar. ¿Cómo comprar la membresía a Cricket Access? La, disponi la disponibilidad de la membresía de Cricket Access varía en función de la plataforma que estén utilizando y del país. Entonces ahora voy a ir a, a la página de, de Cricut. Déjenme mostrarles esto. Um, voy a ir a la página de Cricket y les voy a explicar sobre este tema. Cómo, cómo comprar. a um, Cómo comprar a uh, Cricket Access, eh, como les dije, depende que, de dónde se ubican y que eh, la plataforma que están utilizando. Si estamos hablando del equipo de escritorio, las compras en esta plataforma, déjenme revisar que les estoy viendo que están viendo. Uh, las compras en esta plataforma solo están disponibles en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y los países de la Euros de la eurozona. La los países de la eurozona están Australia, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lutania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. O sea, si ustedes están en todos estos países pueden comprarlo. En la, en la computadora. Y también lo pueden comp comprar en aparatos. En aparatos móviles. Pero es lo más, lo más sencillo comprarlo en la computadora. Y esto se debe a que. La razón fundamental es que. En la, mayoría de estos en la mayoría de estos países el uso de las tarjetas de crédito es muy, muy normal. O sea, es algo que todo el mundo siempre usa todos los días. Así que esa es la forma por la que es muchísimo más fácil comprarlo. Lo pueden comprar en la computadora o en aparatos móviles si ustedes están en estos, en estos países. Ahora voy a, voy a seguir mostrándoles. Um, y les voy a dejar el enlace de esto en la cajita de información, así que ustedes luego lo pueden ver. Cuando ustedes van a ir a la computadora, van a abrir Cricut Design Space. Dentro de Cricut Design Space van a ir al menú y en el menú van a encontrar, um, van a encontrar Cricut Access. Y cuando ustedes encuentren Cricut Access, le van a dar clic. Si ustedes en el proceso de instalación no instalaron Cricut Access, van a hacer esto. Si lo instalaron, pues ya lo han hecho, ¿no? Entonces, pero entonces, si ustedes me preguntan cómo hacen para ir a, a Design Space, les voy a mostrar esto. Ah, voy a ir a Design Space. ¿Dónde estás? Lo tengo abierto. Ok. Voy a, estoy en Design Space. Y van a ir al menú. Entonces, ah, el menú está en el lado izquierdo más lejano. Y ahí van a abrir y van a buscar Cricket Access. Cuando abran Cricket Access van a encontrar esto que dice. Que dice. Mmm, ¿Dónde estás? que dice comenzar tu mes gratuito. Entonces, ah, es importante mencionar que, la, que las máquinas Cricut vienen con un mes gratuito de Cricut así que el primer mes ustedes pueden utilizarlo y realmente pueden saber si para ustedes es, es lo que ustedes necesitan o, lo que, o tal vez no lo necesiten. Entonces, es la forma en que Cricut te muestra, te da un mes gratuito para que tú pruebas para que tú veas si es algo para ti o no es algo para ti y si lo usan realmente se van a dar cuenta que o sea se van a dar cuenta si es para ustedes no entonces ahora voy a continuar entonces ustedes simplemente le van a dar comenzar el el, el eh, si están en, en Estados Unidos va a decir start free trial si, si están en español va a decir comenzar tu mes tu mes gratuito o algo parecido entonces tú ahí le vas a poner suscribirte. En la mayoría de los casos sí vas a tener que poner una tarjeta de crédito al momento de suscribirte. Pero como te dije, el primer mes no te van a cobrar. El primer mes no te van a cobrar. Si tú quieres continuar el segundo mes, entonces ahí en el segundo mes es donde va a aparecer tu primer cobro. Uh, si tú no quieres continuar teniendo la suscripción, no te olvides de cancelar la suscripción días antes de que comience. Porque es una es automático. Entonces, si tú no lo cancelas, va, el segundo mes va a saltar. Así que tú tienes que cancelarlo antes de que termine tu primer mes gratuito. Bueno. Ahora vamos a ir al PDF. Ah, ahora les voy a mostrar en lo que se refiere a aparatos móviles. Déjenme ir a este. Ok. Ajá. Voy a ir a aparatos móviles. Ok, estoy en. Um, esto va a ser. Si ustedes están utilizando un aparato móvil iOS, iOS es, una, es un. Ya sea un iPhone o un iPad, esto es lo que van a tener que hacer ustedes. Van a ir a um, Design Space. Dentro del de, de aparato móvil. Y van a abrir. Como verán en este, en, en, en los gráficos, van a, ver, van a abrir Cricut Access. Dentro de Cricut Access van a encontrar que dice Sign Me Up, like, va, va a decir como suscripción en español y te va a decir aquí también que el primer mes es gratuito. Si ustedes están fuera de Estados Unidos, o si ustedes están en Latinoamérica... Ya sea, um, ya sea en México, en Panamá, en Perú, El Salvador, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes, ustedes no pueden hacer la compra desde la computadora, por lo menos no hasta el momento, no lo pueden hacer a través de la computadora, tienen que hacerlo a través de un aparato móvil. La primera vez lo tienen que hacer a través de un aparato móvil y la razón es porque... En Latinoamérica el uso de las tarjetas de crédito no es algo tan común, o sea, sí lo usan, pero no es algo que la mayoría de la, de la población lo use. Entonces, la forma en la que se realizan los pagos en Latinoamérica y en los otros países, por ejemplo, países en África, países de, 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 de Europa, de, de, de algunos sectores de Europa. En los lugares que no es tan común utilizar la tarjeta de crédito, el pago se realiza, se realiza a, tra a través de, um, en este caso, si es un aparato iOS, a través de, de, um, de iTunes. Y si ustedes tienen un Android, un aparato Android se realiza a través de Google Pay. Y solamente ustedes pueden tener la suscripción de Cricket estándar mensual, o sea, el pago se hace mensualmente. Si ustedes están, como les dije, en, en, en países en Latinoamérica y en otros lugares, por ejemplo, en África, en, en lugares que, que, que realmente el uso de, de la tarjeta de crédito no es tan común. Ahora, ah, déjenme regresar a este. Voy a mostrarles en Android. El proceso es muy parecido. Van a ir a Design Space, van a abrir... Uh, el, el menú de, de, de Design Space van a encontrar Cricut Access y ahí igualmente les va a decir a uh, Sign me up y va a decir un mes gratuito. Ustedes tienen que poner la información de su Google Pay y van a poner suscribirse. Como les dije, uh, el, el primer mes va a ser gratuito. Y ya, este es como les, les vuelvo Una vez que ustedes Ya activaron su membresía De Cricut Access, si ustedes están en Latinoamérica Ya luego van simplemente A la computadora y ya va a estar activado Entonces cuando ustedes vayan a la computadora Van a ir nuevamente Voy a mostrarles Van a ir a Cricut? Van a ir a Design Space, van a ir a, a Van a abrir El menú a, van a, Perdón Abrir me mi... Ok, van a abrir el menú. Y eh, van a ir a Cricket Access. Y en Cricket Access ustedes van a darle clic y cuando ustedes le den clic a Cricket Access van a, encontrar, van a encontrar el letrero que dice su suscripción es, a, a, es hasta tal día, ¿no? Entonces, si ustedes están pagando mensualmente, va a decir si sí, digamos... Pagaron hoy día, el 8 de septiembre. Entonces, ustedes lo pagaron hoy y luego ustedes van a la computadora y van a ir de la forma que les mostré: van a abrir Design Space, van a ir al menú y luego van a ir a Cricut Access y ahí van a encontrar que dice uh, su membresía es hasta el hasta el 8 de octubre, ¿no? Entonces, si ustedes ya no quieren la membresía, no se olviden de cancelarla antes de que termine el mes. Pero primero, ustedes tienen que activar la membresía en utilizando un aparato móvil. Si ustedes están en algún país de Latinoamérica. Uh, donde, como les dije, el uso de la tarjeta de crédito no es... En general, en, 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 si usted está en México y la mayoría de Latinoamérica, esta es la forma en la que ustedes van a, van a tener que activar Cricut Access si ustedes quieren tener Cricut Access. Eh, y en los otros países, eh, y en otros países que no mencioné, ¿no? Entonces, eso es, esa es la forma que ustedes van a tener que utilizar, uh, que activar, una vez activada, una vez activado Cricut Access, lo pueden utilizar en la computadora, entonces solamente asegúrense de utilizar el mismo ID, el mismo Cricut ID, ID que crearon, porque a veces he tenido algunas personas que dicen, sabes que activé mi membresía en, en mi celular o en mi iPad, o en mi tablet, y ahora que voy a la computadora, no funciona. Entonces, la razón por la que no funciona es porque por alguna razón crearon dos IDs, Cricut. Entonces tiene que ser el mismo ID que ustedes crearon en en la, en la en la en el aparato móvil. Ok, déjenme ir. Al siguiente topic. Ah, ok. Entonces, ¿vale la pena tener uh, Cricut Access? Bueno, depende del usuario. Si eres nuevo a Cricut y nunca has un usado un programa de diseño, de diseño yo, yo en particular te recomiendo 100% pagar por la membresía, especialmente si tú tienes pensado hacer más de seis proyectos, porque el momento que tú hagas más de seis proyectos ya vas a gastar aproximadamente 9 dólares. Entonces mejor te paga por tu membresía donde vas a tener el uso ilimitado de más de 150 mil imágenes fuentes y demás entonces como les dije si ustedes no tienen no saben diseñar entonces yo en particular les recomiendo uh, les recomiendo pagar por la membresía si tú eres un diseñador y tienes programas de diseño como Illustrator como Corel o manejas programas como Inkscape, entonces no hay problema, tú puedes hacer tus propios diseños, no vas a necesitar tener la membresía a Cricut Access. Necesitas la membresía de Cricut Access para usar Design Space? No, no es necesario que tengas Cricut Access para para usar Design Space. Um, Usando Design Space, que es un programa sencillo, puedes hacer, puedes hacer diseños sencillos con formas y fuentes uh, o exportar diseños que hayas hecho en otros programas, pero no es, no es indispensable que ustedes tengan Cricut. Um, Cricut uh, access para poder utilizar Design Space. Ustedes en Design Space pueden hacer cosas simples porque el programa de Design Space es un programa sencillo. Entonces, si ustedes quieren hacer cosas más elaboradas, necesitan utilizar otro programa. Entonces, si por ejemplo, ustedes son nuevas a Cricut, no tiene mucho decir mucho sentido que digan, "Ah, bueno, voy a hacer mis propios diseños, voy a comprarme, voy a comprarme no sé, Illustrator, me voy a comprar Corel." Primero, estos programas son de diseño, no, son, si ustedes viven en Estados Unidos, son, estos programas son costosos, no son programas no son programas baratos. Tal vez si viven en Latinoamérica es un poco distinto porque ya saben cómo son las, la, cómo es todo lo relacionado a programas en Latinoamérica, pero si viven en Estados Unidos este programa es, es costoso, es un programa costoso. O sea, si por ejemplo Illustrator es como 54 dólares mensuales, mensuales, ¿no? Entonces si ustedes se comparan al precio de la membresía de Cricut que es 9 dólares, entonces no hay, no hay comparación, ¿no? Entonces mejor, porque ustedes también, si por ejemplo dicen, bueno, me voy a comprar Illustrator y voy a pagar. 54 dólares mensuales y um, y todavía tiene tiene una curva de aprendizaje porque es un programa más más es un programa de diseño, entonces es un programa que ustedes tienen que aprender. Entonces va a tomar tiempo y va a tomar dinero, así que ustedes tienen que poner en equilibrio lo que ustedes quieren hacer. Yo soy ya y ustedes saben cómo soy sobre sobre las de imágenes de internet. Yo en particular no les recomiendo utilizar imágenes de internet, especialmente si ustedes son nuevas porque a veces cuando ustedes utilizan imágenes de internet y no están familiarizadas con qué cosa es una imagen JPG, que es una imagen PNG, no tienen idea de eso, entonces a veces usted dice, "Ay, sí, voy a limpiarla", pero ustedes no la limpian bien, lo terminan teniendo problemas perdiendo tiempo y como les dije tiempo es dinero así que por eso es que yo en particularmente particularmente si ustedes no saben cómo diseñar les recomiendo que paguen por la membresía de Cricut o que compren imágenes. No utilicen imágenes de Internet gratuitas que ustedes han descargado porque va a ser un dolor de cabeza. Ustedes van a pensar que es gratis, pero al final están perdiendo vuestro tiempo porque algo no está funcionando y por lo general, por ejemplo, si ustedes alguna vez están utilizando una imagen de Internet y están como diciendo esta máquina Cricut no funciona, no funciona y echándole la culpa a la máquina hagan un diseño que simplemente sea un círculo y se van a dar cuenta que el problema que están teniendo es debido al archivo que están utilizando así que por eso yo les recomiendo pagar por la membresía o comprar imágenes en internet Bueno vamos a continuar ah, dónde estás? Ah, y finalmente, como les dije, si ustedes decidieron que, bueno, que, que Cricket Access no es para ustedes, no es algo que ustedes no, no necesitan, entonces es importante que, como les dije, antes de que termine su mes, el mes, antes de que, que, que termine, si ustedes ya sean que estén pagándolo mensualmente o al año, antes de que termine la membresía, cancelenla. Entonces, para, para cancelar van a ir a cricket.com, dentro de esto van a ir a su cuenta, suscripción, y ahí van a cancelar la suscripción a Cricket Access. Bueno, ahora déjenme ver las preguntas que tengan. Voy a, voy a leer las preguntas que tienen. Si tienen alguna pregunta con relación a Cricket, les, les voy a responder. Ya, pu ya puede ser cualquier tipo de pregunta si sí, puede ser relacionada a Cricket Access o, o, o relacionada a otro tema. Uh, para las personas que, por ejemplo, siempre me dicen, no, todavía no sé usar, aquí tengo una nueva suscriptora. Bienvenida, Litsi, al canal. Ya saben, no se olviden de darle un like a este, a este, a este video. Aquí veo que Claudia, por ejemplo, dice que, que ya tiene la máquina, pero no sabe usar. Ya saben, chicas, que yo tengo talleres para principiantes. El costo de mis talleres es de $19.99. Estos talleres eh, constan de $3 clases, dos clases grabadas y una clase en vivo. La próxima, el próximo taller que tengo es el este sábado, así que si están interesadas, compren, compren su entrada. Es la, es, la forma, es la forma más rápida y didáctica en la que ustedes van a aprender cómo utilizar su máquina Cricut. Les voy a compartir el enlace. Uh, el enlace. En un momento les voy a compartir el enlace del... de la. Uh, de la clase, déjenme buscarla para compartírselo ya sea en Facebook. Y ¿eh? esta es la, la, como les dije, es la mejor manera que ustedes, uh, si quieren, o sea, en sí, ustedes, si se toman el tiempo de ver todos los videos en YouTube, van a aprender, van a aprender, porque este es un programa, es un programa que es, es user friendly, uh, el programa de, de Cricket, ¿no? Entonces, pero si ustedes quieren acelerar y quieren sacarle el provecho a su máquina, yo les recomiendo tomar. Tomar mi taller de principiante La verdad, el precio que tiene es un precio bastante módico: 19.99. No las va a ser pobres ni las va a ser ricas. no Entonces, um, yo les recomiendo tomar 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 uh, el taller de principiantes. Les estoy dejando el enlace en el uh, live de Facebook y en el live de, de YouTube. Uh, si ustedes viven en otro país, en, en Latinoamérica, en otro lugar, tienen que tener una, tienen que tener una cuenta en Facebook. Les va a mostrar el costo del, del, del taller. Si ustedes están, por ejemplo, en Perú, les va a mostrar el, el costo en soles. Si están en México, en pesos, basado en vuestra moneda, dependiendo de dónde están ustedes ubicadas. También eh, el, el, la hora está basada en la ubicación donde ustedes están. Entonces Facebook les muestra basado en vuestra ubicación. Ustedes pueden pagar con una tarjeta de crédito o con PayPal. Déjenme revisar sus preguntas. Saludos a Chile. Ah, el me eh, es mejor pagarlo anual así te olvidas de los correctos para mí también es lo mejor pagarlo mensualmente y además que el precio es menor si tú lo pagas al año porque re se se resulta siendo siete tantos especialmente si ustedes lo usan no o sea como les digo si ustedes hacen más de siete proyectos al mes, entonces sí o sí úselo. Y ustedes, por ejemplo, si ustedes toman mi taller de principiantes, se van a dar cuenta que, por ejemplo, yo lo uso en formas que tal vez no son tradicionales para modificar los diseños, porque a, a veces, por ejemplo, hay un diseño que me gusta, pero hay palabras que no me gustan, entonces yo les muestro en los talleres cómo modificar diseños que ya están en Cricut para que sean más, uh, como para, para personalizarlos, ¿no? Uh, <coughs> déjenme ver voy a responder algunas preguntas uh, he visto diseños he visto diseño con, con precios ¿cómo ponerle el precio a mis uh, ¿cómo puedo poner? he visto diseños con precios, ok, so Cricut les voy a mostrar, o sea, no todas las no todas las imágenes uh, que ustedes ven en Cricut Access son uh, en en, en, um, en Design Space déjenme ir, voy a ir a Design Space y les voy a mostrar esto Uh, no todas las imágenes que ustedes ven en Cricut van a, ser parte de la, van a ser parte de la membresía, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, estas, todas las que tienen la banderita A son parte de la membresía, pero por ejemplo voy a poner, uh, a las, voy a buscar las imágenes de Disney, ¿no? Entonces ustedes van a dar cuenta. Y estas imágenes, por ejemplo, si ustedes en Estados, están en Estados Unidos... Si sí las van a ver, como se darán cuenta, no tienen la banderita con la letra A. Estos son porque son, estas son imágenes licenciadas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen creative Access, van a recibir 10% de descuento. O sea, si cuesta 1.99, van a, van a pagar un poco menos. Van a, recibi van a recibir el 10% de descuento en la compra de estas imágenes. Si, si ustedes están en Latinoamérica, en México, en Chile... No estoy muy segura de México, pero casi casi segura. Ah, pero, por ejemplo, las chicas de Chile y Perú me han dicho que no. O sea, ustedes no puede, no van a poder ver no van a poder ver estas las imágenes de Disney no están disponibles en todos los países y no están disponibles en Latinoamérica la razón fundamental por la que yo creo que no están disponibles en Latinoamérica es porque la piratería no o sea porque la gente o sea a veces le, las, nuestra cultura eh, tiende a hacer de no respetar los derechos de autor y yo creo que esa es la razón por la que por ejemplo estas imágenes a pesar que igual uno tiene que pagarlas yo creo que es la razón por la que no están disponibles. Tal vez las cosas cambien y en un futuro ya estén disponibles en Latinoamérica, pero por el momento las imágenes de estas imágenes, que son imágenes um, licenciadas, como que les digo, Walt Disney, Star Wars, um, no sé, Hello Kitty, no van a estar disponibles en, en países como Perú, Chile, México, Panamá. No están disponibles. Sí, sí, ya lo habrán visto, ya ya creo que muchos de ustedes. Um, Déjenme. Déjenme revisar qué pregunta tienen. Ah, creo que sí si les. Ahora estoy dudando que si les mostré o no les mostré. Yo creo que sí si les mostré. Ah, pero bueno, en caso de no, que no les haya mostrado, aquí están las imágenes. Y como se darán cuenta, no tiene la banderita ah, de la banderita de Cricket Access porque no son parte de la membresía. Ustedes solamente reciben 10% de descuento. Estas las imágenes de terceros no están disponibles en todos los países. Um, eh, pues en la mayoría de países de Latinoamérica no están disponibles. Bueno, voy a leer algunas de vuestras preguntas. Saludos a Carolina, a Claudia, a, a Jael, Jael, yo creo que sí, es Jael, Jael de Costa Rica. Saludos a Luz. Buenas noches desde Atlanta, buenas noches desde a a Cartagena, Elsie, sí, ¿cómo están? Yo acabo de, comp Yo acabo de comprar, la pero hay cosas que no están en la membresía. Correcto, la como les dije, la membresía va a variar dependiendo de la plataforma que estén utilizando y del país donde ustedes, en donde ustedes se encuentren, ¿no? <coughs> Saludos. Nivel, nivel. Espero que lo esté diciendo bien. Como saben, yo siempre me asusto de cuando veo nombres que no estoy familiarizada porque no sé si los estoy uh, si los estoy uh, los estoy diciendo correctamente. Saludos a Tati en New Jersey, a Ana. Nivel, nivel. Espero que lo esté diciendo bien. Saludos, saludos a Puerto Rico. Ah, la membresía es genial recordar que fuera de Estados Unidos, correcto, sí, Carolina. Por ejemplo, Carolina fue alguien que me dijo, no, los diseños de Disney que ya está en Chile y que me dijo no están disponibles en Chile. Y es en Latinoamérica porque yo revisé y no, no están disponibles en Latinoamérica, Claudia. Ah, estamos igual, hay una chica, me dio, ah, hay, hay una chica, me dio un tutorial. Los talleres, gracias a Carolina, los talleres son excelentes, aprendí mucho. Genial, Carolina, estoy feliz que te hayan gustado los talleres. Araceli, ¿cómo estás? Saludos a California. ¿Cuáles son las herramientas básicas para hacer trabajo? Soy nueva, eh, no, usa, no sé usar Cricut Maker. Elsie, como te decía, si realmente tú quieres aprender a. Ah. Uh, yo te recomiendo, re, re, te recomiendo definitivamente tomar, tomar uno de mis talleres de principio o ver todos los videos de YouTube, ¿no? O sea, en YouTube hay un montón de videos, pero si tú realmente quieres aprender rápido y de una forma didáctica, te recomiendo tomar, uh, tomar, um, tomar mi clase de principiantes, porque es importante cuando ustedes están, quieren aprender, y ustedes especialmente para las personas que no han utilizado anteriormente una máquina, una máquina de. de de diseño y nunca han utilizado un programa de diseño, entonces cuando ustedes uh, no están familiarizadas a cómo funciona un programa de diseño, a las barras de herramienta, a las barras de capas, entonces uh, es, eh, puede ser un poco complicado. Y eso que, como les dije, el programa de, de, de Cricut es bastante user friendly, porque si ustedes han utilizado un programa de diseño, no sé, Illustrator, Corel, Inescape, entonces, es como cuando van a Cricket, dice y le falta esto, ¿no? O sea, como que le falta. Um, bienvenida a Guadalupe, que se acaba de suscribir al canal. Bueno, déjenme, Ahí veo muchas preguntas, así que voy a responder a la mayor cantidad que pueda. Uh, yo hice unos llaveros, pero quisiera saber cómo sellar el vinil. ¿Se puede hacer? Para los llaveros, sí puedes, re... sí puedes sellarlos, Tati, puedes utilizar um, resina para sellarlos. Uh, es, es lo único que yo les recomiendo sellar porque yo sé que a veces hay muchas personas que hacen hacen uh, por ejemplo las tazas o, o termos con, con um, vinilo con vinilo. Con vinilo adhesivo. No es el caso de esta. Estoy buscando si tengo una taza aquí a la mano que tenga eso. Pero yo en particular, cuando ustedes están utilizando vinilo adhesivo, no les recomiendo sellarlo. La razón fundamental, esta no es una de ese, no es de ese tipo de taza, ¿no? Pero la razón fundamental es porque cuando ustedes le ponen un, eh, eh, algún sellador. Es como si, hubieran, si estuvieran poniendo un pedazo de goma, o sea, como que se queda manchado, o sea, no se queda, o sea, porque ustedes no, no son una empresa, entonces ustedes no tienen una máquina como que selladora que va a sellar todo y va a quedar parejo, ¿no? Entonces ustedes lo van a hacer como en casa, entonces no va a quedar bien. Entonces, mi recomendación si ustedes están haciendo utilizando vinilo adhesivo es simplemente que utilizan el vinilo adhesivo permanente, que es un vinilo que, que va a sostener más, se va a sostener más tiempo. Um, déjenme ver. Ah, Cricut Explore 2, corta madera cartón. Madera cartón me parece que ah, siempre ese material es algo, un material que me confundo. Me parece que en, ingle, en inglés es chipboard. Ah, si te refieres a ese material que parece como, como pedacitos delgaditos de, 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 delgado de madera. De, perdón, de papel, de papel, entonces sí lo corta, pero con Cricut Maker, no con Explore 2, o sea, con Explore 2 no, y es, incluso si lo dice en, la, en la en, en, no sé si tal vez está dentro de los materiales de, make, de Explore 2, pero lo dudo, pero si lo tratas de hacer, va a demorarte un montón. La mejor manera de cortar el, el madera cartón, que si sí es chipboard, uh, es con la cuchilla de corte. De la cuchilla navaja, que es una cuchilla que solamente va a funcionar con las máquinas de la familia Maker, ya sea la Maker, la original o la Maker 3. Uh, pero necesitan esta cuchilla navaja y la cuchilla navaja es una herramienta que se, ve, se vende por separado. Y también tengan presente: cuando ustedes están cortando cualquier material, que sea un material grueso, esto va a tomar tiempo. Cricut es una máquina de cortado, Cricut no es una máquina láser. Entonces. El tiempo que se va a demorar en un material grueso es bastante. A veces es que ni vale la pena hacer algo que es muy, muy complicado en un material grueso, porque va a ser una pérdida de tiempo. Ah, Déjenme ver las preguntas. Ah, me interesa el taller. Eh, ya, ya les dejé el link del, del taller. Y si tienen alguna pregunta del taller, mándenme un mensaje y yo les doy el enlace. Pero ya les dejé el enlace, simplemente denle clic. Dentro del enlace hay un botón que dice comprar, le dan clic a comprar y les va a botar la alternativa de tarjeta de crédito o cuenta PayPal. Ah, uh, sí, todavía ustedes pueden comprar la entrada, eh, yo les recomiendo siempre comprarla con anticipación, pero ustedes, eh, las, las entradas al taller, ya que tienen las dos clases grabadas, uh, para que puedan verlas antes de la clase en vivo, pero ustedes las pueden comprar hasta un minuto antes de la clase en vivo, pasada la clase en vivo, ya está, ya no pueden comprar, no, ya no pueden comprar el, el taller, tienen que esperar dos semanas para el próximo taller. Y como les dije, tampoco es necesario que estén en la clase en vivo. Si por alguna razón no pueden estar en la clase en vivo, esta clase también queda grabada y está disponible dentro del evento por dos meses. Ah, el taller es a las 4 de la tarde hora central, que yo estoy en Texas, pero como les dije, va a variar dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Entonces, Facebook les va a mostrar la hora basada en vuestra ubicación. Si yo compro uh, una Cricut en, en, en USA, uh, ¿será que funciona en Colombia? Correcto, um, correcto, va a funcionar, no vas a tener ningún problema en utilizar tu máquina Cricut, la máquina de cortado. Revista, por favor, revisten para las personas que viven fuera de Estados Unidos. Revise mi video que es uh, todo sobre Cricut si, si vivo fuera de Estados Unidos. La, las máquinas de cortado Cricut... Pueden ser utilizadas en cualquier lugar donde, donde haya electricidad, la, las máquinas de cortado. Porque las máquinas de cortado son de, de dual voltage, de voltaje dual. Entonces tienen desde, si no me equivoco, 110 a 240. Entonces pueden utilizarla, ya sea en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Chile, porque el, 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 la, la electricidad tiene un, un voltaje dual. Sin embargo, si ustedes compran una una de las, uh, las planchas, las planchas, ya sea las, la EasyPress o la EasyPress Mini o la MacPress en Estados Unidos, esta está, ha sido hecha para la corriente de Estados Unidos, que es 110 a 127, me parece. Uh, si ustedes llevan esto a otro país, no sé, Costa Rica, a, a uh, en México funciona, me parece que en México tenemos el mismo voltaje, um, a, a Chile, a Perú y la conectan a la corriente, simplemente van a dañar su máquina. No sé cuántas veces me, ha, me han mandado mensajes de personas que me dicen, veo la luz roja en mi, en mi, en mi, en mi, en mi hit, en mi EasyPress y es porque ustedes lo han enchufado a la corriente y no han visto, <laughs> no han visto porque ustedes tienen que, eso sí es algo que ustedes tienen que comprar la, la, las, la, las planchas de calor, la EasyPress o la EasyPress Mini o la plancha de calor, tienen que comprarla en un distribuidor, pero porque los distribuidores van a, van a recibir estas máquinas basadas en vuestra región. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran esta máquina en Ecuador, va a venir con, la, con el voltaje de Ecuador, que me parece que es 200, 210 o 220 o 240. A, <coughs> va a venir con el voltaje. Entonces... Estas máquinas no deben ser utilizadas con un transformador, o sea, no, 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 no. O sea, yo uh, sé que algunas personas dicen, no, yo lo uso con transformador. No, primero, si te malogra, es tu culpa, o sea, porque ahí muy clarito dice en Cricket no utilizar con transformador, así que tengan presente eso. O sea, las, las máquinas de, de calor, esas sí tienen que comprarlas, sí o sí, de distribuidor. Ah. <coughs> saludos, saludos. Ah, uh, déjenme ver, voy leyendo sus preguntas. Hola desde Cruces. ¿Cuál es el, cuál, cuál nombre tiene la cartulina para K toppers de Cricut? Yo utilizo la que se llama um, se llama Foil Craft Board. Se llama Foil Craft Board, que en español sería como foil. ¿Cómo le dice? Es que el, ese término de foil siempre es. Es, es algo que. Um, déjenme ver. Lo voy a buscar en, uh, en la página de Cricut. Uh, Dónde estás y se los, voy a, se los voy a compartir en la cajita de información. Pero es, uh, estoy en la página de Cricket para revisar cómo se llama. Ya uh, yeah, en inglés se llama Foil Craft Board, pero no estoy muy segura cómo se llama. Uh, sí. Y ahorita está en oferta para las chicas que tienen Cricket Access. Déjenme mostrarles. Para las chicas que tienen Cricut Access pueden, van a recibir uh, el 10%. Entonces, están ahorita hay una oferta. Entonces, está, está en. Ahorita les voy a mostrar la oferta. Pero este es el que yo utilizo. Se llama Craftboard uh, Foil. Uh, este es el que yo utilizo para hacer K-Toppers. Um, Déjenme ver. Uh, ahorita la oferta de Cricut es si ustedes tienen. Um, es 40%. Y esa, esa oferta solo me pareció hoy día. Es 40% off en, en um, sí para los para las personas que tienen la suscripción a Cricut Access en los materiales así. Y ahí y aquí están los descuentos de Maker y de que está Ahorita Maker está a un muy buen precio con la oferta hasta 249. Y ya saben, el de los bundles. Si quieren, si ustedes aún no tienen una máquina Cricut. Revisen mi video de... Um, de um, primero comparación de las máquinas. Estos, estos tres videos. Comparación de las máquinas Cricut. Um, ven el video de qué, neces qué necesito saber sobre, sobre Cricut. Porque ahí les recomiendo por ejemplo qué bundle comprar. Yo en particular les recomiendo el bundle esencial. Si ustedes viven en Estados Unidos o en Puerto Rico. Porque Cricut hace envío solo dentro de Estados Unidos. Con la excepción de Puerto Rico. Si ustedes viven en otro lugar como... Colombia, México, Perú tienen que comprarlo de distribuidores a no ser que tengan un familiar que sea buena onda y se los traiga a vuestro país. Pero tengan presente, las máquinas de cortado SIF son du dual, uh, voltaje dual, pero las máquinas de calor, esas no. O sea, ninguna de las máquinas de calor. Ah, Déjenme revisar sus preguntas. Ah, una consulta: quiero aprender. Con folletos, cómo hacer folletos, tarjetas, invitaciones. ¿Qué impresora me recomiendas? Yo te recomiendo la Epson uh, EcoTamp. Um, no me acuerdo el número, creo que es 2770. Pero si tú vas a mi página, de, a mi canal de YouTube, revisa el video live que hice la anterior semana que hable todo sobre las impresoras que yo recomiendo. Así que uh, ve ese video, es un video live, ese video te va a ayudar. Hola, de nuevo una pregunta. Hay un app para que para el celular, para Cricut Maker. Correcto, ustedes pueden utilizar um, Design Space, que es el programa, es la aplicación que utilizan las máquinas de cortado Cricut, la pueden utilizar en la computadora o en aparatos móviles. La versión más completa de la aplicación es la que uno descarga a la, a la computadora. Hay cosas que ustedes no pueden hacer en la, en la, en la aplicación, en, la en, en el aparato móvil. Entre las, cosas que, entre las cosas que ustedes no pueden hacer en el aparato móvil es, por ejemplo, a uh, uh, curvar uh, curvar texto no lo pueden hacer en aparatos móviles uh, no pueden utilizar uh, templates no pueden utilizar plantillas si están utilizando la, el aparato móvil no pueden um, si ustedes tienen Cricut Maker y quieren utilizar la cuchilla navaja, no van a poder utilizar la cuchilla navaja si están utilizando un, un aparato móvil. Son algunas cosas que, como les dije, no tienen. La versión más completa está en la computadora, pero si, por ejemplo, quieren cortar vinil y cosas así, no, hay, no va a haber ningún problema. Para la mayoría de las cosas no hay. O sea, hay algunas cosas en específicos como las, como las que mencioné que no pueden hacerla. En aparatos móviles, pero la mayoría del resto sí las pueden hacer. <coughs> Saludos a Jocelyn, Cres, crescencia. Saludos a yo eh, ya le respondí la. Ya respondí la pregunta sobre Cricut. De nada. A mí me pasó. Sí, me acuerdo, Carolina. A mí, a mí me pasó cuando. Uh... Me dice, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, 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 que cree que te hizo el reembolso. Pero la verdad, cuando ustedes cometen ese error de utilizar una máquina de, de Estados Unidos, que ustedes hayan comprado de Estados Unidos una máquina de calor, es vuestra culpa si, si sale la, la, si sale la advertencia roja, porque no, no está hecho. O sea, ustedes tienen que comprar eso en vuestro, en vuestro distribuidor. Oh, correcto. Fo sí, siempre me confundo esa. Como que no, no sé cuál es la traducción correcta de FOIL. Aquí me dice Leti que es folio o pliego de papel. O pliego de papel. Saludos, saludos. La tienda no me. Oh, correcto, sí. Sí, o sea, sí, bueno, sí, si sí, ellos no te advirtieron, sí. Pero como les dije, o sea, ustedes cuando compran, o sea, cuando tú, por ejemplo, compras design ah, la, la, la Press en en Chile, tiene que estar con el voltaje para Chile. Ah, ¿Conoces sobre la impresora para negativos de serigrafía? En sí, cuando tú estás utilizando serigrafía, vas a utilizar Cricut, no una impresora, vas a utilizar Cricut para hacer el corte del diseño y vas a utilizar eh, este diseño para hacer, la, para hacer el screen. Vas a comprar un screen, vas a ponerlo y vas a hacer el, el, la plantilla para la serigrafía utilizando vinilo adhesivo. Esa es una pregunta que hizo Daniela. De nada, de nada. Déjenme, si por alguna razón me, me salto alguna pregunta, simplemente repítenla, rep, 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 pónganla nuevamente. Ah, quiero decir. Quiero decir que si yo creo un arte o un diseño, no puedo ponerla. Ah. No puedo poner, ¿cómo po no puedo ponerle precio? Si tú creas algo, bueno, tengo un video, siempre les voy a decir, tengo un video porque lo, cuando les digo un video, revísenlo porque ese video va a hablar más sobre esto, pero tengo un video que dice cómo hacer dinero con Cricut y ahí, por ejemplo, explicó cómo es que uno, uh, cuánto poner, el precio que uno le debe poner a sus productos, pero aquí te lo digo en brevedad. Uh, uno va a utilizar una fórmula, generalmente es el costo del material más el costo del tiempo que hayas invertido, más el el costo de los impuestos y, y caja el costo, digamos, del empacado y del envío, ¿no? Lo más importante es ponerle, ponerle un precio justo a tu tiempo. No importa que tu material cueste un dólar, lo importante es tu tiempo. O sea, tú tienes tú, cuando estás haciendo algo manual, le tienes que poner... Valor a tu tiempo, entonces tú, lo que está, tú estás vendiendo, lo que tú estás vendiendo está basado en tu tiempo, entonces basado en dónde tú, tú te encuentres, entonces pon, digamos, no sé, estoy en tal sitio, mi precio a la hora es 30 dólares o. Entonces, basado en eso, tú vas a poner el precio de tu producto. Pero es muy importante que ustedes le den el precio correcto a vuestro tiempo. Obviamente, si están haciendo algo y recién están practicando y les está saliendo, les están demorando dos horas, pues tampoco van a cobrar a su cliente por, por el tiempo que ustedes están practicando, ¿no? O sea, obviamente tienen que ser correctos también. Ah, ¿Qué papel de transferencia Bueno, aquí. Aria71 dice que tiene una impresora láser. Puedes utilizar una impresora láser, pero Cricut recomienda una impresora a tinta. Así que ten eso presente. Ah... Um. Ok, ya está respondiendo a otra pregunta de otra persona. Y, okay, uh, ustedes también pueden utilizar uh, Inescape. Inescape es un programa de diseño, es un programa gratuito. Funciona mejor en computadoras Windows. En la, la aplicación en Mac no es, no es, en computadoras Mac no es la mejor. Pero es una aplicación que si ustedes pu quieren pueden descargar. Es una aplicación gratuita. Uh, eso es si ustedes quieren crear, por ejemplo, sus propios diseños. Muchas gracias por responder. ¿Conoces? La Cricut Maker corta acrílico delgado. No, Cricut Maker, o sea, no, o sea, acrílico es un material que es muy denso, a no ser que sea algo que parezca... No, o sea, yo le sería una pérdida de tiempo, realmente sería una pérdida de tiempo. Acrílico, acrílico, no. Siempre me, me equivoco con el otro que es uh, No es acrílico, es uh, no es acetona. No me acuerdo el nombre del otro material. Pero pues es como si fuera un plastiquito. No me acuerdo el nombre exactamente del material. Pero... Acrílico... A no ser que sea un acrílico muy delgadito. Y que, y que... Y utilizar la cuchilla navaja tal vez. Pero hay cosas que yo la verdad no les recomiendo. Porque siento que es una pérdida de tiempo. Y esto por ejemplo. Eso de cortar acrílico. A no ser que sea un acrílico muy muy delgadito. O sea, que sería una pérdida de tiempo. Pero obviamente... No te cuesta nada probar, ¿no? Pero tiene que ser algo bien delgadito. Acetato, correcto. Carolina siempre está ahí para, para hacerme recordar las cosas. Acetato, eso era lo que les quería decir. Acetato, acetato sí pueden cortar, pero... Y me parece que con la cuchilla de punta fina, si tienen Cricut Maker, va a funcionar perfecto. Pero acrílico, no, no, no mucho. Ah, genial, bueno, déjenme ver. Ah... Qué bueno, uh, Grisel está en, la, en, el, en el taller del día sábado y me dice, ya hice la tarea, ya te la mando, porque las clases grabadas de los talleres tienen taller y, y proyecto práctica. Es la forma en la que ustedes van a aprender, si ustedes por ejemplo toman uno de mis talleres de principiantes, van a aprender de esta manera que es haciendo, haciendo el proyecto práctica y haciendo vuestra tarea. Es la mejor forma para que ustedes aprendan cómo utilizar Design Space. No cortar acrílico, solo hace grabado. Sí, correcto. No, corta sí, porque yo sé, yo sé que tal vez me lo has preguntado, Sa Sachi, porque. De repente lo has visto porque yo creo que alguna vez he visto y alguien trató de cortar, pero a veces son, esos son como experimentos y a veces la gente cuando corta cosas no es muy sincera. Por ejemplo, cuando yo a veces corto algo por primera vez y no me sale, se los digo, se los digo, o sea, les digo, bueno, a pesar que habré hecho el video, al final les digo, es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces hay algunas, a, a veces yo veo este tipo de videos y digo, ¿quién hace esto? Porque yo ya sé qué materiales van a cortar bien y qué materiales van a, va a hacer como que no. Uh, así que por eso es, digo, no, hay algunas cosas que son... Nada. Es una pérdida de tiempo. Pero sí, como dice Aria 71, lo que sí puedes es grabar el acrílico. Es, pues, tiene que ser un acrílico que no sea más de 2.5 milímetros. Y tienes que utilizar, tiene que ser Maker, ya sea Maker o Maker 3. Y puedes grabarlo. Pero también la, la cuchilla de grabado de Cricut no es como mi cuchilla favorita. Es como que para este tipo de proyectos, si tú quisieras hacer, digamos, grabados en acrílico. Necesitarías mejor una máquina láser. O sea, una máquina láser sería mejor para este tipo de proyectos. Ah, cor correcto. Sí, porque yo, yo igual, Sachi, veo videos que a veces digo, Ay, no, o sea, me choca todavía cuando veo ese tipo de videos porque digo. ¿Por qué hacen la que la gente pierda su dinero, no, pierda su tiempo, su dinero? Porque lo peor, yo o sea, por ejemplo, yo me acuerdo hace años, les, digo, les cuento esto, hace años cuando todavía tenía Cricket Explore, um, Explorer, y yo había visto un video de que Cricket corta fieltro, ¿no? Entonces me acuerdo, ah, feliz de la vida, voy a cortar fieltro. Y compré todo, corté, no corto. <laughs> Y yo, como que, ¿por qué no corta? Primero, porque no, o sea, si ustedes algunas han, han tratado de cortar fieltro con Explore, es, es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, a no ser que estén utilizando el fieltro uh, estabilizado o el fieltro de Cricut, que ese sí va a cortar porque es como si fuera papel, ¿no? Pero si estén tratando de cortar fieltro regular con Explore, no va a funcionar. Uh, la, única, la única máquina que va a funcionar para fieltro es, es Cricket, pero yo me acuerdo en esos tiempos, que les estoy hablando de cinco años atrás, uh, uh, dije, bueno, no funcionó, entonces dije, bueno, vi otro video y vi que, que a veces que, que tenías que estabilizar el, el, el fieltro, ¿no? Que era alguna una de las recomendaciones que hacían. Fui, compré el estabilizador, igual no funcionó y me dio tanta cólera porque dije, tanto tiempo he perdido y ni siquiera, o sea, no funcionó. Entonces, entonces es muy, o sea, como les digo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan de tela, qué cortar con tela, o sea, definitivamente la única que va a cortar es ya sea Explore, uh, Make, perdón, ya sea Maker la nueva 3 o, o uh, Maker... Maker uh, con la cuchilla rotatoria. Con la cuchilla rotatoria y con la. No, la única que va a acordar tela es la cuchilla rotatoria. Ah. Esa es en las de la clase. Ah, para hacer tarjetas. Sí, porque. Te, ah, 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 Araceli me pregunta si tengo planeado hacer otro taller, un taller. Creo que tal vez, Araceli, voy a mezclar. Como, todavía no he tenido tiempo, como ahora No estuve, no estuve como fue un mes. Unas, un mes y una semana fuera de, de aquí por motivos familiares así que como que estoy un poquito atrasada en algunas cosas así que voy a tratar de, 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 de volver a mi, a, mi, a mi rumbo y hacer el, un, otro taller sobre es que quiero juntarlo tal vez con digamos el de imprimirlo o cortar con uh, con uh, cómo se llama con uh, por ejemplo hacer, hacer tarjetas ¿no? También lo que estaba pensando es que voy a hacer otro video, otro taller sobre cómo hacer los, um, los tapetes. Ya han visto varios videos que cómo he hecho tapetes, pero he estado pensando que creo que les voy a enseñar cómo hacer. Bueno, aunque yo creo que ya viendo mis videos ya pueden, los videos en YouTube lo pueden hacer. Uh, hola, quisiera comunicarme contigo, me podrías contactar. Mándame un mensaje nada más, Cori, mándame un mensaje cuando puedas por ya sea, ya, sea, ya sea Facebook o por Instagram, mándame un DM sí, sí, es que como, sí, sí, yo creo que sí, porque como saben, a, a, a mí, por ejemplo, en los, en los talleres, ustedes van a aprender bastante, pero yo tengo, digamos, un taller de, de en este que va a ser, no es que solamente vamos a hacer K-Toppers, ya les expliqué que en todos los talleres van, ustedes van a aprender a, a utilizar Design Space, pero luego el otro tema va a ser K-Toppers, ¿no? Y por ejemplo, en el próximo taller de en dos semanas va a ser vinilo adhesivo. Entonces, la primera clase se va a repetir en, toda, en, todas las, en todos los talleres de principiante, que es Design Space, que es una clase que dura como 45 minutos, ¿no? Pero la segunda clase va a ser distinta. Y lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo de esta manera, porque de esta manera ustedes no, 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 es, no están simplemente llenos de información y no aprenden nada. Entonces, por eso a mí me gusta hacerlo así y, y siento que es una metodología que ha funcionado con mucha gente. Uh, sí, sí, te recomiendo, te recomiendo que lo tomes, la verdad es, vas a, es, es uno, es una cosa que yo me demoré un montón en crear estas, estas clases, o sea porque yo creo que la verdad mucha gente, o sea, mucha, mucha, mucha gente de las que ha tomado mi clase y me decía, yo no sabía nada, le tenía pánico a utilizar mi máquina y ahora, o sea, ahora las veo haciendo cada proyecto, siempre comparten proyectos. Si ustedes uh, están en YouTube y todavía no se han unido al grupo de Facebook de Cricut Manía, les recomiendo, les, les invito a que se unan al grupo de Facebook, ahí pueden pueden siempre poner sus preguntas dudas si tienen alguna duda siempre la pueden poner en la comunidad yo voy a hacer lo mejor posible de contestar las dudas que tengan y también la comunidad las chicas las que, las personas que están ahí van a los chicos y los ch y las chicas van a ayudarles si ustedes saben pues respondan alguna pregunta que alguien, que alguien tiene estoy tratando de hacer el el trabajo de la clase del sábado pero no me sale la lista de material de los materiales, importa la lista de los materiales, ah está dentro de las eh, los materiales, está dentro, si tú vas al evento Verónica vas al evento, abre abre el evento y vas a, vas a ver que puse la lista de los materiales pero si no, si no, luego mándame después de esta clase, mándame un mensaje, pero está dentro del evento, yo coloqué de la lista de materiales y también si, te, si vas al evento y pones el about, vas a encontrar la, el, la descripción del proyecto y la lista de materiales Avanti uh, es, es muy generosa con sus conocimientos. Ella siempre está dispuesta y ha sido de gran ayuda. Qué, qué, bueno, que te haya, qué, bueno, qué bueno que te haya ayudado a los talleres. Y como, sí, es verdad. O sea, cuando ustedes me preguntan, y es, es algo como que yo sé que o sea, es algo como que digo, ok, solamente tienes que poner. O sea, yo siempre les voy a responder. O sea, especialmente si tengo tiempo, siempre les voy a responder, ¿no? A. Pero ya cuando ustedes me hacen una pregunta que como que tiene unas ramas y ramas y ramas y ramas, entonces ahí, o sea, ahí ya, ahí, o, ahí ya les voy a decir, ok, o sea, ustedes tienen que uh, poner una, poner, o sea, si están interesados en una asesoría, pueden ir a, a, mi, a mi blog y pueden pagar por una asesoría que yo doy asesoría personalizada, así que si están interesados en eso, pero antes de una asesoría yo siempre les recomiendo tomar uno de mis talleres ya luego si ustedes tienen algunas dudas de algún tema en específico entonces ustedes pueden pueden uh, ir a mi a mi blog y van a ver los costos de la, la asesoría personalizada entonces ya ahí pueden uh, pueden uh, uh, pueden uh, uh, comunicarse conmigo si sí, es algo la largo no entonces porque si es algo sencillo yo siempre les voy a responder ya sea en Cricutmania o ya sea si me mandan un mensaje Déjenme ver. Ah, ya sé, ya sé, creo que ya sé a lo que te refieres. Ah, no lo voy a poder hacer en este momento, pero si me mandas un luego un mensaje, o sea, simplemente cuando ustedes a veces yo les. Por ejemplo, cuando yo les comparto los proyectos en Creative, les voy a mostrar, les voy a mostrar esto, por ejemplo. Voy a ir a a design space ok ah, run, 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 run. ok design space dentro de design space ustedes voy a ir por ejemplo a mis proyectos no entonces aquí por ejemplo tengo algunos proyectos entonces aquí por ejemplo dice compartir no entonces tengo el, el url entonces les voy a poner un ejemplo ah, eh, ya copié el enlace y entonces les voy a copiar ahora en, en YouTube y en Facebook les voy a comprar, les voy a copiar ese enlace. Ese enlace es al proyecto de los stickers, ¿no? Ok. Les estoy, lo, les estoy copiando ese, stick, ese, ese enlace ya en Facebook y en YouTube. Y entonces cuando ustedes leen click, se va a abrir Cricut Design Space. Se debe abrir Cricut Design Space. Pero por lo general, ahorita le voy a dar clic. Uh, pero por lo general. No, no, Déjenme ver si lo puedo poner dentro de este. Ok. Entonces, cuando ustedes le den clic, les voy a mostrar lo que les va a aparecer. Les va a aparecer, va a aparecer esto, ¿no? ¿ok? Entonces, si ustedes les aparece esto, le van a dar clic a, ok, a open, ok, abrir. Le van a dar clic a abrir. Y probablemente aquí me, déjenme ver, voy a, ok, voy a poner a abrir. Y como se dan cuenta, no sé, es que a veces cuando va a cambiar de pantalla no me va a mostrar eso. Ahorita no me está mostrando lo que estoy viendo en mi pantalla, pero voy a tratar. Ok, ahorita lo que ha hecho es ha saltado a otra pantalla. Ha saltado a la pantalla de Design Space. Y ahora, oh, no, otra vez voy a hacerlo. Ah, perdón. Voy a ir nuevamente a esta. ¿Dónde uh, estás? Uh, estoy normalmente. Ok, open estoy. Ok. Uh, ya lo abrió. Es que no, le, no les puedo mostrar esto porque cuando uno está trabajando, voy a. Ya, ya, ya estoy trabajando en. Tengo dos design space, por eso no está abriendo este. Pero nada más les tengo tienen que confiar en mi palabra. Cuando ustedes le practiquen, denle clic a ese y cuando va, les va a abrir open y luego les va a abrir otro open, que es open con design con design space, y va a aparecer design space y va a aparecer el proyecto. Y le van a dar clic a personalizar. Si ustedes quisieran modificar ese proyecto, le van a dar clic a personalizar. Y si no, simplemente le van a poner a, cost person a um, Si lo quieren personalizar, le pueden personalizar. Y si lo quieren hacer como está, simplemente le dan clic a continuar. Um, Ah, uh, ¿qué más les quería decir? Ah, bueno, si cuando ustedes, cuando yo les comparto este tipo de proyectos, ustedes solamente van a poder utilizarlos si ustedes tienen la membresía de, de Cricut Access. Si ustedes no tienen la membresía de Cricut Access, al momento de enviarlo a cortar, les va a aparecer, les va a aparecer. Um, les va a aparecer un mensaje que dice, no sé, está, es, digamos, en este caso de estos stickers, por ejemplo, digamos, utilicé ocho imágenes. Entonces les va, les va a aparecer el costo de este proyecto, va a ser 18 dólares, ¿no? Porque cada imagen está como un dólar, un dólar veinte o algo así. Bueno, espero que... Espero que me hayan entendido. Es que, como les dije, cuando es una es una ventana y hace pop-out, ¿no? O sea, la ventana se abre, es algo que no les puedo mostrar en, en, en los streams. No, no, no va a mostrar de esa manera. Pero espero que me hayan entendido. Uh, Gladys, uh, te recomiendo, uh, que si, si quieres aprender, te recomiendo que tomes el taller de principiantes. Si estás interesada, simplemente puedes ir a en mi página de Facebook, vas a encontrar el link de, 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 del, del taller. Bueno, te lo voy a, voy a compartir nuevamente para las chicas que me están pidiendo. Dale clic a este y, uh, y ahí vas a... Um, vas a um, Puedes comprar el taller. Um, creo que sí lo copié bien. Um, ya les dije, el costo es de $19.99. Incluye tres clases, dos clases grabadas y una clase en vivo. No es necesario que estén en la clase en vivo. Oh, oh, ya, yes. no, sí. Uh, es que a veces cuando me, sa me salí como de... Fe ok, ya está, aquí está nuevamente. Sentí que me había salido de las preguntas de Facebook. Ok. <coughs> de nada. Ah... Uh, Hola, ¿qué la Otón me recomiendas? Ah, Mir Mirna, me, me parece que hubo un error en el, en el al momento de tipiar. Ok, laptop, ah, okay, laptop. Ah, a Mina, te recomiendo Mirna, perdón. Mirna te recomiendo que veas el, el anterior live que hice de la, anter la anterior semana, que se hable todo sobre impresoras, entonces. Si quieres saber, ah, perdón, um, el, de la, la, el de la semana, el live de la anterior semana fue sobre impresoras y antes de ese fue todo sobre computadoras. ¿Qué computadoras debo comprar? Así que te recomiendo que veas ese, ese live porque te va a ayudar a todo lo relacionado a qué computadora yo recomiendo. Uh, hoy día, por ejemplo, alguien me preguntaba qué es mejor, comprarme una computadora o una. una, una uh, un tablet y yo les respondí que no, si lo mejor y lo más sencillo va a ser que lo hagas desde una computadora porque como les dije la aplicación de design space es más completa en aparatos en aparatos uh, en la computadora en, en ordenadores bueno chicas ya me voy a despedir uh, espero que este video les haya gustado no se olviden de darle Like a este video porque de esa manera me hacen saber que, que eh, este tipo de contenido les gusta. Si, si aún no están uh, dentro del grupo de Cricut Manía, les invito a unirse. Les voy a dejar el enlace de uh, uh, la página de Cricut si quieren, si quieren saber más de Cricut Access y si ustedes están fuera de, de Estados Unidos y cómo comprar la membresía de Cricut Access. Y me despido y nos vemos el próximo viernes. Que voy a hacer el próximo live, va a ser el, 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 el viernes. ¿Qué tema? Y a saber si quieren o algo, si tienen algún tema en particular, si quieren hablar de algún tema en particular. Entonces háganme. Justo hoy día estaba pensando en un tema y ahorita se me fue de la mente el tema en, que quería hablarles. Pero bueno, si tienen algún tema en particular que quieran hablar de, de cricket, me, me hacen saber para para que lo tenga en mente, ¿ok? Y eso es todo, eso es todo, chicos y chicas, me despido. Ah, el, el de cómo hacer eh, tengo que uno que es cómo hacer decals ese es el de ese es el, el de vinilo adhesivo y me, no me acuerdo si el de vinilo adhesivo es el que viene en dos semanas o es el de iron el que viene en dos semanas déjeme pensar déjeme pensar cuál fue el que hice último Estoy pensando cuál fue el que hice el último. Ah, el que viene, el que en dos semanas va a venir el taller de, de vinilo adhesivo. Ese es el que te sirve para hacer decals, para, digamos, en tazas, en termos, que también te sirve para hacer stencils si quieres hacer, por ejemplo, algunos diseños en madera. Entonces, ese es el de, el de Iron On, que va a ser en dos semanas, Grisel. ah Bueno. Ya me despido, cuídense y nos vemos en el próximo preguntas y respuestas el día, el día viernes. Ok, nos vemos, cuídense. Me despido. Chau, 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 chau.